bellas, bienvenidas un día más al canal. No saben lo feliz y contenta que estoy por el apoyo que han dado al nuevo segmento de Viernes de Roxy Bella para verse bella, donde muchas de ustedes les gustó bastante. Muchísimas gracias por todos sus comentarios, por sus likes. Así que este viernes también tenemos Viernes de Roxy Bella, pero para que también lo aprendas a combinar con el atuendo. Así que bueno, vamos a comenzar, como dice en este título del video, con los productos de Kylie Jenner sobre su nueva colección de Stormy, que como muy bien sabemos la sacó para darle tributo a su hija Stormy. En mi reseña anterior muchas se pudieron dar cuenta sobre lo mal que me fue con esa reseña, pero quiero acotar ahora mismo que todos los productos que he pedido sobre Kylie Jenner son totalmente originales. Lo he comprado directamente desde la página, desde el momento en que ella dice, están en línea. Aquí tenemos la cajita de Kylie y obviamente trae su tarjetica, donde viene algunas palabras y también viene firmada según por Kylie. Los productos los compro en kyliecosmetic.com, ¿ok? Esa es su página oficial, vienen muy bien protegidos con una de estas esponjitas. Luego viene el papelito, que aquí igual les voy a poner una toma de cerca, donde trae el recibo de qué fue lo que pedí, qué fecha lo pedí, cómo viene el envío y igual viene con su logotipo para que vean que todos mis videos son bastante transparentes. No tengo necesidad de hablar mal sobre un producto solamente por desprestigiar la marca. Ahorita nos dejamos llevar mucho porque Roxy, como por ejemplo, Roxy Bella recomendó Sharpie, entonces tú tienes como que ese interés de comprar el producto porque sabes que a tu youtuber favorita le gustó. Y yo siento en mis manos y en este video la responsabilidad de compartir una reseña tan honesta y que ustedes sean capaces de tomar su decisión si lo compran o no lo compran. Así que yo voy a ser totalmente franca, no solamente con los productos de Kylie, sino con todas las reseñas que vean en mi canal. Así que bueno, ya aclarado este punto, ahora sí vamos a comenzar con los productos y la reseña de Kylie. Cada uno de los productos que vienen en esta cajita vienen en una de estas bolsitas que también vienen protegidas para que las sombras no lleguen rotas. Eso me parece muy bien, ya que estas cajas pasan por muchas manos, pegan con otros paquetes y puede suceder de que se rompan. Cuando la sacas de esa bolsita, así es como se ve, vienen los rayitos y como vemos por la parte de atrás viene el sello de Kylie. Uy, me acabo de dar cuenta que esto no está totalmente derecho. Miren el espacio aquí y mire el espacio de este lado. Esos son detallitos de los cuales yo sí los tomo mucho en cuenta, porque vamos a ponerlo de esta manera. L'Oreal, que es un producto de farmacia y supermercado, es mucho más económico y muchos de sus productos no tienen estos errores. Y vamos a ser francas, estas paletas son bastante costositas como para que ellos se den el lujo de que estas cosas o los acabados no queden bien. Atrás te dice los colores como Sweet Store, Electric, pero vamos a ver los tonos. Y cuando la saco del empaque, por dentro miren, también trae esto como tipo rayitos, muy lindo. Uy, la abrí al revés, o está al revés. Aquí tienen la paletica y por la parte de atrás viene igual con sus nombres y el logo de Kylie Jenner. Cuando la abren por fin, estos son los colores que trae. Están bastante, bastante lindos. Lo que quiero es ver qué tanto pigmentan. Pero lo que sí les tengo que mostrar es esto. Esta que está aquí. Esta sombrita no viene como al ras, sino que sobresale a comparación de la amarilla. Esta viene como más sobresaliente. Puede ser
error al momento de empacarlas. Me gustó mucho más esta porque a diferencia de la otra paleta, tiene colores muy claritos. Yo siento que esa paleta le queda más que todas las chicas blancas. Y sobre todo porque no trae tonos de transición y no es una paleta que puedes utilizar por sí sola. Así que esta fue la que me llamó muchísimo más la atención porque tenemos tonos de transición y se puede utilizar por sí sola. La paleta, como pueden ver, no trae espejito. Y es bastante chiquitica, o sea, miren mi mano y miren esto. Es bastante chiquitica, así que te la puedes llevar de viaje fácilmente, sin ningún tipo de problema. Y es totalmente de plástico, o sea, miren, ahí se dobla. Es una paleta de plástico, no es de vidrio ni nada por el estilo. Siento que es del mismo tamaño de mi teléfono. Ya teniendo en cuenta todos estos puntos, ahora sí vamos a empezar a utilizar esta paleta. Y voy a empezar por seleccionar este tono como color de transición. Se me olvidaba, bajé un poquito la luz para que podamos hacer los swatches de cada uno de estos colores. Y voy a empezar por la parte superior, empezando por el plateadito. Aquí en el dedo ya se ve súper lindo, pero ahora vamos a ver su pigmentación. Y ahí lo tenemos, se ve espectacular, me encanta. Ahora vamos con el tono moradito, que igual tiene brillitos, y lo voy a aplicar aquí. Súper lindo, muy muy lindo. Son tonos metalizados, pero ahora sí vamos a aplicar el amarillo, que es mate. Miren, esto sí pigmentó muy muy bien este amarillito. Ahora vamos con un tono grisáceo, bastante bien. Ahora vamos con este vainilla como metálico, también bien lindo. Wow, este es un negro también como metalizado. ¡Ah! No, esto sí está espectacular, ese negro. Wow, ok, continuemos. Ahora voy con este que es como un morado oscuro. ¡Wow! La verdad también está muy, muy lindo. Voy a aplicar ahora el verde metalizado. Súper, súper bello. Y ahora voy con los dos últimos colores. Voy con el metalizado como rosita. Y voy con el que es mate. Yo casi que utilizo todo el brazo para hacer los swatches, pero ahora sí lo voy a estar aplicando en los ojos. Lo que quiero aclarar desde ya es que miren los colores. Este maquillaje no va a quedar muy neutro, nada que ver, porque lo que quiero es utilizar la mayor cantidad de sombras posible para decirles si difumina, si se aplica bien con brocha y todo ese tipo de cosas. Así que el maquillaje que voy a estar haciendo creo que va a ser un poco más artístico. De todos modos, vamos a ver qué sale de aquí. Ok, mis bellas, como pueden ver, ya me puse base, me apliqué corrector, me hice un poquito los contornos y las cejas. Pero ahora vamos a continuar con los ojos. Y lo primero que voy a hacer es aplicar un tono de transición y va a ser este colorcito que está aquí. Lo voy a aplicar en toda la cuenca, como siempre lo realizo, dando movimientos de parabrisa y después movimientos circulares. Voy a estar aplicando este que es como un moradito, igual arriba de la cuenca de mi ojo. Este color sí que pigmenta bastante bien, solo agarré un poquitito de color. Hasta el momento esos dos tonos se han difuminado a la perfección, no tengo ningún tipo de problema, pigmentan muy muy bien. Quiero darle un poco más de intensidad en la cuenca, así que voy a seleccionar el mismo color, pero con una brochita en forma de lápiz. Y voy a acentuar más el tono en todo el pliegue de mi ojo. Y ahora doy movimientos circulares para que no quede ninguna línea marcada. Ahora lo que voy a hacer es hacer una cuenca marcada para aplicar los siguientes colores. Siguiente color que voy a estar seleccionando es este amarillo que ha dado muchísimo de qué hablar. Y vamos a ver qué tal pigmenta. ¡Wow!
Pigmenta demasiado bello. Mis bellas, como pueden ver, no necesité ningún tipo de gel ni producto amarillo para que este color agarrara tanta pigmentación. Fue solamente corrector, de verdad que me sorprendió bastante. Pero ahora vamos con el siguiente color. Y para eso voy a estar utilizando el tono verde. Y lo voy a aplicar en el centro de mi ojo. A diferencia de los que he aplicado anteriormente, este es el primer metálico que estoy utilizando. Súper lindo, sin necesidad de mojar la brocha. Estoy utilizando la brocha totalmente seca. Ok, ahora lo que voy a hacer es unir esos dos colores para que no se vean líneas marcadas. Y ahora voy a estar aplicando el morado. Uy, este sí bota bastante producto. No, espero no dañar mi maquillaje. Los otros dos no... O sea, las otras sombras no tuve problema, pero este moradito creo que ha sido el único, a diferencia del amarillo que botó un poquitico aquí de color. Espero no dañar esto. Creo que no se dañó, así que voy a tener un poco más de cuidado al momento de aplicar este color. A ver, les confieso que me gustó bastante este look del maquillaje, sin embargo siento que le hubiese quedado muchísimo mejor si hubiese utilizado este tono o este tono. Pero aquí la idea es probar como que todos los colores para ver qué tal pigmentan, si se los recomiendo, si no. Entonces no tendría chiste que yo hiciera un maquillaje que concordara perfectamente si no trato de probarlos absolutamente todos. Hasta ahorita me gusta muchísimo cómo está la aplicación de los tonos. El único que no me ha terminado de convencer es el moradito aquí al final. Pero voy a agregar un poco de profundidad en esta área utilizando este negro. El negro también bota un poquitito de polvo. No sé si ahí se puede ver. Así que tienen que estar muy pendientes si piensan hacerse primero su maquillaje y después los ojos. En el lagrimal me voy a estar aplicando este tono. Vamos a ver qué tal ilumina. ¡Ay no! Miren. Se vino casi que la sombra completa. O sea, se hundió demasiado. No sé por qué pasó eso, pero... siento que no es una sombra polvosa, sino más que todo como especie de brillito. No sé cómo, si me explico, esas sombritas que tú les metes el dedo y se hunden. Esto no está funcionando. Ay, creo que se puede ver. Ahí está mejor. Como voy a utilizar mejor la plateadita, a ver qué tal nos va. Ok, mucho mejor. Brillo, brillo, brillo. Ya estamos haciendo un maquillaje estrambótico. Vamos a seguirle agregando. Vamos a ver qué tal pigmentan. Me gustó mucho más la pigmentación de este. Creo que este le va mucho mejor a los tonos un poco más claritos. A mí la verdad no me funcionó. Otra de las cosas que pedí fue este delineador en gel amarillo. No sé cómo vaya a resultar este maquillaje, pero igual aquí tiene como que el sellito de Stormy. Yo creo que esta va a ser la nueva colección de su hija, que tenga este rayito. Va a estar perfecta. Así que aquí está el delineador. Y aquí viene mi pregunta. ¿Cómo aplico yo este delineador amarillo? Así que bueno, yo creo que lo que se me va a ocurrir es aplicarlo en la parte inferior del ojo para no hacer esto tan aburrido. Así que vamos a ver qué tal pinta esto. Mire, ahí voy a poner mi brazo, lo voy a enfocar. Sí pinta muy, muy bien. Así que lo voy a estar aplicando debajo de mis ojos. Ok, lo voy a llevar solo hasta aquí, hasta la mitad. Y de aquí para allá me voy a aplicar un tono verde. Vamos a ver qué tal se ve el verde. Y este es el resultado de los ojos. Así que me voy a terminar el otro con pestañas postizas y ya vuelvo con ustedes.
Mis bellas, este ha sido el resultado de los ojos. Yo creo que es un maquillaje bastante de Instagram, así que la voy a subir a mi Instagram y ustedes me van a ayudar a taggear a la página de Kylie Cosmetic, a ver si por lo menos nos suben allí. Yo sé que el Team Roxy Bella me apoya muchísimo, así que por lo menos vamos a intentarlo. Pero ahora vamos con nuestra parte favorita. Yo sé que a ustedes también les gusta muchísimo y es el iluminador. Vamos a sacarlo de la cajita e igualmente viene en su bolsita. Y aquí está, súper súper lindo por la parte de atrás. Ok, por la parte de atrás sucede lo mismo, que aquí tiene un centímetro creo más o menos. Y aquí no tanto, no está para nada derechito. Así que bueno, vamos por la parte de adentro y miren qué lindo, trae unas estrellitas. No solamente se fijan por el empaque por fuera, sino también por dentro, para que cuando uno lo abra vea este tipo de cositas. Y cuando sale viene así, nubecitas grises. Estas nubecitas más oscuras grises son como aterciopeladas. Aquí podemos ver que es mucho más larga, pero es más finita que la anterior. Y cuando la abrimos, ta 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 tan, tiene espejo. Creo que es la primera paleta de Kylie que tiene espejo. Y así es como se ven todos los iluminadores. Están súper lindos porque no están alocados. Yo utilizaría todos estos colores. Así que vamos a probar el más clarito, que es como un blanquito. Wow, bastante lindo. Vamos con el segundo color. Esto está bellísimo. Vamos con el tercero, que viene siendo más rosita. Y vamos con el último, que eso sí parece un rose gold. Ok, pero así se ven los cuatro tonos. Para mí este fue el que menos pigmentó, pero estos tres están perfectos para pieles morenitas. Lo que quiero probar aquí es cómo se ve aplicándolo directamente y cómo se ve cuando uno humedece el rostro con estos selladores, a ver si agarran más pigmento. Voy a utilizar el más clarito, el más escandaloso, para aplicarlo aquí en todo el huesito. ¡Wow! Lo voy a llevar un poquito aquí arriba. Y así es como se ve. Estos dos son un poquito más oscuros, por eso utilicé el más clarito. Ok, voy a sellar todo mi maquillaje. Ok, ahí se puede ver que tengo el rostro húmedo. Ahora sí vamos a volverlo a aplicar. Creo que se ve igual de perfecto sin utilizar un spray fijador. Se ve muy lindo. La verdad, no es necesario. Tiene muy muy buena pigmentación. Ahora lo que voy a hacer es aplicarlo en la puntita de mi nariz. Agregar en el arco de Cupido. Mis bellas, por más que quise comprar toda la colección, ya cuando la iba a comprar se habían agotado varios de sus productos, como por ejemplo los brillitos que iban en el párpado, como los lip gloss que eran sus brillitos de labios. De todos modos, siento que estas paletas traen ya brillitos, así que tampoco lo siento tan necesario. Lo que sí pude comprar fue uno de sus labiales y era el único que ya quedaba disponible, y es este que está aquí. Es en el tono negro, así que por eso agregué bastante amarillo para que el maquillaje no se viera tan black. Y cuando lo sacas del empaque, así es como viene. Viene en un tono celestico. La verdad no entiendo por qué, porque todo se está manejando como gris. Igual que esta, yo creo que este se hubiese quedado lindo con un tono grisecito oscuro o blanco. Pero bueno, este fue el tono que eligieron. Y cuando lo abres, así se ve. Ok, yo no sé si pueden notar este detalle, pero el labial trae como unas, como unos relámpagos, unas centellas en el labial. Y vamos a aplicarlo directamente a ver qué tal pigmenta, se deslizan los labios. Voy a utilizar el espejito que trae el iluminador. Tiene un olor bastante raro, no es ni vainilla, no se me recuerda a ningún olor.
O sea, ya hasta este punto pigmentó muy, pero muy bien. Si lo ponemos así, parecen unos bigotes. Chicas, o sea, siéndoles totalmente franca y honesta, este labial se desliza como mantequilla y pigmenta súper bien. No es necesario pasarle muchas pasadas. Me dejó muy sorprendida. Espectacular. La verdad, yo no esperaba que este labial negro funcionara tan, pero tan bien. Mis bellas, este ha sido el resultado final. La verdad que me sacó muchísimo de mi zona de confort. Yo jamás hubiese realizado este tipo de maquillaje si no hubiese sido porque solamente me daban a elegir esos tonos. Pero tengo que confesarles que me gustó bastante. Es un maquillaje que yo me miro y digo, wow, no lo haría, pero tampoco me desagrada. Siento que es algo bastante distinto, así que voy a estarles subiendo foticos de este look en mi Instagram. De todos modos, esta reseña fue bastante honesta con cada uno de los productos. No me arrepiento para nada de la compra que hice de Kylie en comparación a los productos anteriores que sí no me gustaron para nada, por decirlo así. Pero esta colección de verdad que me sorprendió muchísimo. Los tonos pigmentaron muy, pero muy bien. No hubo tanto polvito en las sombras. Los iluminadores serían iluminadores que yo en realidad utilizaría. Está muy lindo. Este que se ve blanco, pero en realidad no es blanco. Si lo ven ahí cuando brilla, es como un amarillito. Le queda perfecto a las chicas de piel morena. El labial negro, yo dije, no, esto no va a funcionar, pero ya viéndolo así, sí me gustó. No sería algo que utilizaría normalmente, pero sí me lo volvería a aplicar. Me gustó bastante, de verdad, el resultado. Quedé muy satisfecha con esta colección. Así que si a ustedes también les gustó esta reseña honesta y quieren que lo siga haciendo con las colecciones nuevas que vienen saliendo de maquillaje, recalcando cada detalle y los puntos para mí importantes, entonces no olvides regalarle me gusta a este video. Te envío un besote enorme y nos vemos en el video del próximo de este viernes. ¡Chao, chao!